Jesús María Robles Pérez Castillo. Sí, es el segundo día que bloquean. Es el segundo día. En el centro histórico. ¿Cuál es el motivo? El motivo es porque se han metido diversas solicitudes al Ministerio Público para que nos proporcionen seguridad en el jardín, ya que es como la décima vez que nos roban durante este ciclo escolar. ¿Cuánto es lo que les han robado o sumado todo lo que...? El monto no lo sé exactamente. A lo mejor para algunas personas podría ser algo insignificante, porque lo último que nos robaron fue papel sanitario, y a lo mejor para algunas personas eso no tiene valor, pero para nuestros padres de familia sí. Se han robado papel sanitario, gel, toallitas húmedas. Que le digo, para algunos no tiene valor, pero para nosotros sí. ¿Y las autoridades municipales se han negado a recibirlos o a atender esta problemática que se presenta? Sí, se han negado a dar una solución contundente, todo por medio de palabras. Para que se solucione el tema, ¿qué es lo que piden ustedes? Seguridad, guardia o vigilancia policial de manera continua. Que haya guardia de manera permanente. Permanente. Se sabe que en el centro histórico se cometen muchos robos y muchos asaltos, y que no es la única institución donde sí se han cometido. Sí, lo sabemos. ¿El presidente municipal los ha atendido? No.